ha sido la noche que mejor dormí. En estos lugares se ven las estrellas mucho más, nunca lo había visto yo así, la Vía Láctea se ve entera. Es una noche fabulosa, la verdad, una gran experiencia. A mí me pasa algo, no sé si es la altura o qué es, me cuesta mucho dormir. Increíblemente, al día siguiente, cuando salimos con la moto, no estoy cansado, o sea, y me paso todo el día con la moto y se supone que tengo que estar reventado, pero llego a la cama y no duermo, estoy pasando una situación extraña de no descansar ningún día y sin embargo tener la energía para coger la moto otra vez, hacerme 200 kilómetros más, no sé, siento que tendría que estar agotado, porque llevo así prácticamente desde leer. Lo achaco a eso, a que están muy, muy movidos, ¿no? Muy excitados, porque todo esto mueve mucho. Interiormente mueve un montón. Y luego te metes en la cama y claro, todo ese movimiento está en la cabeza. Importantes que a tener en cuenta en un viaje como es la travesía de los Himalayas es que nos enfrentamos a grandes altitudes, ¿no? Y superamos los 5.000 metros y uno de los síntomas es el mal de altura. Mucha gente le tiene mucho miedo, pero siguiendo ciertas pautas, ciertos consejos, aquí estamos todos y estamos en perfectas condiciones. ¿Hay algún tratamiento preventivo? Y luego, en caso de que, pues bueno, de que alguien tenga los efectos de la mal de altura, nosotros en Rakatanga siempre viajamos con una botella de oxígeno. Muy importante, porque en caso de que alguien se encuentre mal o alguien no siga nuestros consejos, le enchufamos durante 5 minutos de oxígeno y se recupera. Es muy importante no beber alcohol, no fumar, pero bueno, siempre hay gente que estas reglas, estos consejos, pues no los siguen y no los encontramos por las mañanas en unas condiciones un poco, pues, con dolor de cabeza, poca energía, sin apetito. Usamos un medidor de oxígeno en sangre que lo que hace es decirnos las pulsaciones y cuánto oxígeno calcula que tiene. Pues sabemos cuando alguien está en una zona de riesgo. En esta carretera, hace cosa de 2 semanas, una avalancha de piedras y agua que venía de allá arriba del glaciar que tenemos, y cuando subíamos en un anterior grupo nos encontramos esto cortado y tuvimos que esperar bastante tiempo y sufrir para pasar las motos entre el agua y las piedras. Agua, ¿no? Sí, hay un pueblo y ahí van a sacar agua. ¿Dónde ves ese sendero? No lo veo. Ahí la línea esa que ves enfrente. Ah, ¿esa arriba? Sí. Hostia, Dios. ¿Qué es aquello de abajo? Este es un pequeño pueblo. Nacho, eso es Darcha. Y ahora tenemos una bajada, un pequeño puerto. Que ahora está arreglado. Antes era bastante rock and roll. Me
parece esta carretera igual que todas. Muy complicada, muy difícil y impresionante que hayan podido hacer con los medios que tienen lo que han hecho aquí. Los primeros árboles que vemos. Estamos en Darcha y hemos descendido un montón de metros, estamos ya a 3.300 metros de altura y nos encontramos las primeras manchas verdes, los primeros árboles. ¡Ale!